Bueno, pues una noche más en la caseta La Gitanica de Feria Almería 2015. Como ya hemos comentado anteriormente, una noche plena, llena, repleta de entrevistas, de diversión, de moda, de deporte, de cosas interesantes que hemos compartido con todos ustedes. Nuestro compañero Antonio Ruano, como están viendo aquí a mi izquierda, lo de izquierda no lo digo por nada en particular. Si lo dijera, pues, tampoco pasa nada. Tampoco pasaría nada, ¿no? En mi caso no pasa nada. Bueno, vamos a ser los encargados de cerrar esta noche tan divertida, tan apasionante aquí en la Feria de Almería, con Almería Televisión. Antonio. Sí, vamos a cerrar, pero además hoy quiero este cierre dedicarlo. Y se lo voy a dedicar a tres personas. En primer lugar a ti. Hola. Juan Ortega. ¿Y eso? Porque sin ti, evidentemente sin ellos dos también. Parece el nombre de una canción. Pero sin él, la feria no habría llegado a la gente. Es decir, el programa Vive la Feria no habría llegado a la gente de Almería. Todavía no soy alcalde, Antonio, ¿no? Empecemos por ahí. Sin vuestro trabajo, sin el esfuerzo, porque claro, nosotros a las 10 de la noche saltamos hacia la casa, le contamos nuestras cosas, nuestras entrevistas, las inquietudes, las críticas también. Pero eso tiene horas de trabajo antes y después. Y tú eres un exponente que quiero agradecerte, Juan Ortega, presentador de esta casa y uno de los técnicos más potentes que tiene esta casa. También quiero dedicárselo a Guillermo Plaza. Sin él tampoco sería posible, por todo lo que se traga nuestro, de María del Mar Algarra y de todas las personas que estamos aquí delante de la cámara. Por eso, Guillermo, esto también, este cierre va para ti. Y por supuesto, a quien hace la producción, a quien hace el montaje y a la persona que permite que lo que decimos los presentadores llegue hasta la casa, que es Alicia Quiroga, la directora de contenido. O sea que la dedicatoria va para los tres. Muchas gracias, Antonio. También a ti por el trabajo, por el esfuerzo que haces. Porque sí, ya sé que no importa. Sí importa, porque con gente, mejor dicho, sin gente como tú, como la compañera María del Mar, como Alicia, Guillermo y demás, sería imposible trasladar estos minutos que intentamos que sean lo más agradables posible y tocar la máxima variedad de temas. Pues por eso, porque somos una sociedad polivalente, porque somos una televisión multidisciplinar y nos encanta llevar todo lo máximo que podamos a vuestras pantallas, a las pantallas, a todos vosotros. Juan, el programa El Banquillo es el programa que tú presentas en esta casa. Sí. Y además es un programa que en tan solo una temporada en la televisión local se ha consolidado. Del Banquillo se habla no solo en la Unión Deportiva Almería, se habla en la Cañada Atlético, se habla en el Pavía, se habla en los Molinos, y no solo de fútbol, se habla en el tenis, en el baloncesto y en la universidad. ¿Tú nos prometes que la próxima temporada esta del Banquillo va a ser la temporada del regreso a la Primera División? Eso ya está hecho. Hemos comenzado ganando el primer partido. Sí, lo firmo. Firmamos ahora mismo regreso a Primera División. Como dicen los viejos, esto. Además, la palabra, como antiguamente, no hace falta nada por escrito. La palabra de un hombre va a misa, ¿no? Entonces, regresamos a Primera División. Hemos tenido ya el primer partido contra el Leganés. Lo hemos salvado. ¿Hemos ganado? Hemos ganado, Antonio. 3-2 ganamos. Al final un poquillo ahí apurado, pero no, hicimos un gran partido. 60 minutos, 70 minutos muy buenos y luego un par de despistes. Pero si es que a nosotros nos gusta sufrir un poquito. ¿Cómo íbamos a dejar nosotros un 3-0 así en el día de feria? ¿Hemos ganado 3-0? ¿Ganamos? No. Íbamos 3-0 y en 15 minutillos se nos pusieron 3-2, pero bueno. Le dimos un poco de coba, le gané, tampoco se iban a ir los muchachos. Me quedo muerto. Sin nada. Pero bueno, no pasa nada. Este año, ya te digo, el año pasado fue el apagón de luz y tal. Pues este año pues no había apagón de luz, pues había un sustillo final, que nos gusta a nosotros esto. Y ya pues este fin de semana contra el Zaragoza, un rival de entidad, que bueno, que seguro que vamos a solventarlo con creces. Lo vamos a solventar perfectamente. Te felicito entonces por el programa, porque ya en la sociedad deportiva almeriense se habla de él. Y es por algo, claro está. Sí, me está diciendo Guillermo que me ponga la camisa bien. Que ¿qué ha pasado? Guillermo, por Dios, estoy, encima tocamos. Ahora que estamos acalorados, ahora después de tanto bailar, de tanto cantar, ahora última hora viene a ponerme firme, ¿te das cuenta? Muchas gracias, Guillermo. Va por ti, Guillermo. Muchas gracias, hombre. Es que Guillermo ha hecho una cosilla que no la vamos a repetir. Asesor técnico y asesor de... Sí, porque de imagen, como que acaba de decir. O sea, ahora, buena hora, mangas verdes, ¿no? Pues eso, buena hora, mangas verdes. Bueno, que nada, que ha sido una noche repleta, intensa y, bueno, dispuesto a disfrutar ya el mañana viernes, que es el último día que vamos a estar aquí acompañando
a todos los telespectadores, a toda Almería, ¿no? Yo me despido de la audiencia. Mañana va a ser un día de relax para este presentador. Es verdad que tiene una cita familiar por la tarde importante. Y por la noche no sé si vendré al Real o no, pero en cualquier caso, de las emisiones de Vive la Feria sí que me despido esta noche. Lo hago contigo, que es la persona a la que aprecio un montón en esta casa, porque la conozco desde que compartíamos en A la Milla Televisión. Efectivamente. Y la verdad que compartir contigo es satisfactorio, es de aprender, y contigo se aprende mucho, que te lo digo yo. Bueno, muchas gracias. He crecido a tu lado, ¿eh? Sí, muchas gracias. De verdad, ¿qué pilota? ¿Cómo bueno, ese vato que estoy... No. Habla, vamos a ver que estoy a punto de llorar. Hablando en serio, que muchísimas gracias, que me ha llegado al corazón. Es que ya sabes tú que yo tengo ese punto histriónico, ¿no? Que de vez en cuando me salta la chispa, o para bueno o claro, para malo. Sí. Pero bueno, que sí, que de verdad que agradecer que un compañero te diga esas palabras. Y es verdad que llevamos mucho tiempo sufriendo, entre comillas, porque aquí también no, se no, sufre. Quítale las comillas. Sufriendo, porque disfrutamos de esto porque nos gusta, porque transmitimos y también padecemos. Entonces, lo que intentamos es, cuando los telespectadores nos ven, pues dar esa parte buena, pero eso, ya saben que detrás de todo esto pues hay mucho trabajo, muchos momentos regulines, otros buenos, en fin, ahí vamos, trabajando. La verdad que también es un placer compartir contigo este trabajo. Hoy nos vamos a devolver un poco, pero es verdad que es así, eres un hombre súper trabajador, súper inteligente. Y la verdad que nos descubre muchas cosas. Por ejemplo, en el observatorio hacen lo que no hace nadie, lo que no hacen ni siquiera las televisiones nacionales. Y de verdad que tener esa valentía y ese arrojo, y con ese desparpajo que me tiene, que digo, si es que te tienes como menos, a Canal Sur tiene que estar allí, Antoñico. Y es verdad que sí. Antonio está bien en el paseo de abogado. Y aquí con la audiencia de Almería Televisión, que es la televisión más cercana, más plural y más participativa que tiene la provincia de Almería. Este presentador está hablando ahora mismo para dar tiempo a que el técnico llegue al set. Porque, por favor, que yo voy a... ¿Quieres ponerte, Guillermo, por Dios? Se ha visto la gorra. En lo que sí quiero decir es que este presentador... Guillermo, por Dios, verá. Ay, Dios mío. Guillermo está en modo feria ya. Guillermo, vente aquí. Anda, vente aquí. Guillermo, ven. Vente aquí, un momentico. Sí. Venga. Guillermo, con la barriga y todo, pasa. Que nos vamos ya. Venga, que nos estamos enrollando mucho. Venga, vente acá, que es la hora de despedirnos. Aquí. No llego, pero ponte aquí. Vamos a ver, que la gente conozca quién es Guillermo. Bueno. No, él no puede hablar porque no tiene micrófono. Mejor que no hable, porque la última vez que habló se rompió. Se rompió la señal del Colatv. Guillermo, bueno, que esto va para ti también, porque sin ti es imposible que podamos llegar a la casa. Y este es nuestro técnico, el hombre que nos da el sonido, la imagen, el que nos paga a fin de mes y el que nos hace felices. Un gran trabajo de feria, ¿eh? Un gran trabajo de feria realizado por Guillermo y por Alicia. De verdad que hay que felicitarlo. Bueno, ¿qué quiere irse? Bueno, pues ya está, despide. Bueno, nosotros seguimos enrollándolo un poco. Gracias. ¿Nosotros seguimos rayándolo un poquito? No, yo ya me he despedido, le he dicho a la gente que muchísimas gracias, y a vosotros, porque con vosotros crezco cada día. Bueno, muchas gracias. Pues igualmente, de verdad que las palabras de Antonio nos llegan al corazón, y espero que ustedes también valoren todo el esfuerzo que se hace desde Almería Televisión, porque en realidad el esfuerzo que hacemos nosotros es también para ustedes. Hasta mañana. El viernes nos vemos aquí, en la caseta de la Gitanica, en nuestro set de televisión de Almería Televisión, con las mejores entrevistas, con los mejores cantantes. Tenemos por aquí también un amigo. Bueno, ya no llamamos a nadie más. Ya no llamamos a nadie. ¡Que nos vamos! Hay un hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, hasta adiós. Mañana. Somos un desastre, no valemos ni para cerrar. Mira la cara, que es la...